se celebra, por lo menos en el mundo anglosajón, se celebra el Día de Acción de Gracias. Y este día hay una historia, ¿verdad?, peculiar y particular que ocurre porque estamos hoy aquí, ¿verdad? Y aunque uno la sabe, yo la volví a repasar, la volví a leer, ¿verdad? Y encontré unos datos interesantes que por lo menos no los tenía presentes yo en mi cabeza. Y cuando esta gente, que son los peregrinos, llegan, específicamente llegan a Massachusetts, ¿verdad? Llegan allí. Dice que ellos llegan en diciembre y en medio del invierno, o por lo menos en medio del invierno, estaba la cosa bien complicada. Y pasaron un invierno bien difícil donde no tenían casi que comer, no tenían, ¿verdad? No había frutos, no había nada. Y ellos se aliaron, eso fue una cosa que estuvimos hablando con el historiador Enoch, dándome unos datos. Dice que se aliaron con los indios que estaban allí, y los indios que estaban allí les enseñaron a pescar, les enseñaron a sembrar, y ellos adquirieron, ¿verdad?, todos estos conocimientos. Y dice que el próximo año, el otoño del año siguiente, tuvieron una gran cosecha. Y ese día que ellos recogieron, decidieron, tenemos que hacer una cena de agradecimiento. Y esta gente dice que preparó una gran cena e invitó a los indios a sentarse a la mesa, a comer con ellos y a darle gracias a Dios por la provisión de todo ese año, ¿verdad? De cosecha, ¿verdad? Todo ese año que ellos sembraron, pudieron cosechar. Y dice que no saben exactamente si comieron pavo. Ellos entienden que la primera cena de ellos fue con pescado, que era lo que ellos estaban, ¿verdad?, practicando en ese momento, la pesca. Dice que luego es probable que se hayan añadido otros elementos, ¿verdad?, a la cena de Acción de Gracias. Y no fue hasta que Abraham Lincoln fue el presidente de los Estados Unidos que se declaró el día oficial del Día de Acción de Gracias, ¿verdad?, en Estados Unidos. Abraham Lincoln, usted sabe que fue un presidente que marcó la historia, ¿verdad?, en favor de la gente, ¿verdad?, en favor de los derechos de la gente. Y este hombre dijo, no, pues hay que sacar un día para dar gracias a Dios por la provisión. Pero en el 1940 y tanto, creo que fue, el Congreso de los Estados Unidos, allí es que declara el cuarto jueves del mes de noviembre como un día feriado para darle gracias a Dios. O sea, que la gente se detenga. Ese era el propósito original. Que la gente detuviera su agenda, se sentara a la mesa y le diera gracias a Dios por la provisión. Pero como vivimos en un sistema tan capitalista, en un sistema, ¿verdad?, donde el dinero va por encima de lo que son nuestros principios y nuestros valores, ya el Día de Acción de Gracias se convierte en un día de compras, donde la gente sale a gastar, ¿verdad?, donde hay mucho dinero en la calle y la gente sale a gastar. Y ahí es donde la iglesia, quizás tenemos que alzar nuestra voz para que nuestros niños detengan su agenda y digan, hay que darle gracias a Dios, porque si estamos de pie es por su gracia y es por su favor. Todo lo que tenemos, todo lo que soy, es gracias a su misericordia y a su gran bondad con nosotros. Es un día para reflexionar. Yo no sé cuántos de ustedes se levantan y realmente reflexionan, aunque todos los días son días de acción de gracias, ¿verdad? Ustedes lo saben, ¿verdad? Todos los días, pero no todo el mundo tiene esa costumbre. ¿Usted se ha dado cuenta que la gente a su alrededor no le da gracias a Dios por nada? Se sientan a comer, automáticamente entienden que les toca comer, que les toca dormir, que les toca bañarse, que les toca tener un aire acondicionado, que les toca una silla. No, amado, toda esa añadidura es gracias a la misericordia de Jehová sobre nuestras vidas. Vivimos en un territorio sumamente rico. Puerto Rico es una isla bendecida. ¿Que el dinero está mal distribuido? Amén. Son otros 20 pesos. Que los ricos tienen más y que los pobres siguen teniendo menos, eso es una realidad que, ¿verdad?, solo Dios puede intervenir. Aún así, nuestros abuelos nos enseñaron, dale gracias a Dios aunque sea por lo poquito que tiene. ¿Cuánta gente ha escuchado esa frase? Dale gracias a Dios por lo poquito que tiene. Yo no sé cuántos padres hay aquí que son como yo, porque como yo lo aprendí así, Licky, yo lo zumbé. ¿Que a ti no te gusta eso? Esto es lo que hay aquí. Y dale gracias a Dios, porque hay gente que no tiene que comer. Sí, en casa la más majaderita para comer es Abigail, que no come arroz amarillo, Lourdes. El arroz amarillo a nosotros nos encanta, y Abigail es majadera, el arroz amarillo empieza a hacer mueca. Yo dije, ¿qué pasa? No, no, no soy tan cruel de que nunca le hago los antojos. No, 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 no me lleve a ese nivel. Sí, ¿verdad? Le busco los antojitos y de vez en cuando tengo unas hermanas bendecidas que me mandan demasiado arroz blanco, gloria al Señor, y siempre tengo provisión de arroz blanco para ella cuando se hace arroz amarillo. Pero
Pero nos han enseñado a dar gracias aún con lo poquito que tenemos, ¿verdad? Y vivir una vida de agradecimiento a Dios y a la gente, porque el Señor nos bendice a través de otras personas. Y nos enseñaron por encima de eso que aún lo poquito que tenemos, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a compartir. Ya casi no se ve ese asunto de que la vecina, ¡vecina! Te voy a llevar un poquito de arroz con gandules. Eso ya no se ve. Tú lo has hecho. Yoli lo hace a sus vecinas ahí cercanas, ya lo sé. Qué chavienda que yo no vivo cerca. Bueno, la gloria es ella. Eso ya casi no se ve porque hemos perdido. Estamos tan embollados en nuestras cosas. ¿Cuánto les ha pasado? Estamos montados en bolines. Y vivimos una vida tan acelerada, Lina. En Estados Unidos menos. La gente apenas te saluda cuando me ve. Y tú dices, Dios, ¿me habrá saludado? ¿O qué? ¿O será que se echó el pelo para atrás? ¿Verdad? Uno no entiende esa cultura un poquito, ¿verdad? Nosotros somos un poco más sandungueros en esa área. Pero es importante que le enseñemos a nuestros hijos, a nuestra próxima generación, la importancia de dar gracias. Ahorita Arlene, cuando intercedía, decía que Primera de Tesalonicenses, esa carta que le escribió Pablo a los tesalonicenses, le dijo, mira, den gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad del Padre. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos un espíritu de agradecimiento, aun cuando no tenemos todo lo que nosotros queremos tener. Aquí hubo una hermana que estuvo viviendo en su casa 3 semanas sin luz, y no fue porque se la cortaron. Fue porque Luma no había ido, a pesar de haber hecho una querella. Le faltó llamar a Pierluisi, fue que no le contestó el teléfono, ¿verdad? Ella hizo de todo, pero cuando ella se acercó a una hija de Dios, ¿cuántos saben que los hijos de Dios tienen acceso al reino? No tengo luz, ¿qué podemos hacer? Y la persona se movió, consiguió un ángel de Jehová que estaba en medio de Luma, porque en Luma no todos los empleados son. No maldiga Luma. Ni a la energía eléctrica, ni a acueductos, porque hay empleados allí, bendito el nombre del Señor, que le sirven al Dios Todopoderoso. El sistema, amén. El sistema que nosotros tenemos de trabajo, los maestros no tienen la culpa. Hay maestros que sí tienen, porque no son responsables. Pero no todo es la culpa del maestro, no todo es la culpa del director, no todo es la culpa del alcalde. Sí tiene mucha responsabilidad. Pero a veces el sistema de gobierno hace, ¿verdad?, que nosotros no tengamos acceso a lo que nos corresponde. Y eso es lo que uno tiene que estar aquí peleando y luchando en el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor saque todas esas piedras del camino. Todos son iguales, gloria al Señor. Eso es otro tema. En nuestra sociedad constantemente, vaya a Marcos capítulo 5 porque voy a leer la Biblia. No se asuste. En nuestra sociedad una constante frase que es, no te conformes porque tú tienes que tener más. ¿Te has escuchado esa frase? ¿Y cuántos saben que esa frase se escucha bien? Eso se escucha bien. Y es una verdad. Usted, los jóvenes que están aquí, estudien. Prepárense. No se conformen con cualquier cosa. Prepárense. Tan pronto usted tenga su capital, invierte en una casa, invierte en su carro, no se endeude en porquerías, no se lo tire todo encima. La vida no es todo encima, ni carros lujosos. O sea, los carros lujosos pueden llegar con el tiempo, pero trabaje usted para usted formar un sistema de, a largo plazo, donde usted pueda estar tranquilo y cómodo y retirarse a los 50 años. Eso tiene 50 en el nombre de Jesús. A los 50 años con pelo todavía, gloria al Señor, y usted disfrutar. Tienes pelo en el nombre de Jesús. Y usted disfrutar. Eso está bien. Pero lo que el mundo le está enseñando a los jóvenes es codicia. El dinero es lo más importante. Y Colosenses capítulo 3 te dice, no te enfoques en lo que tienes aquí, porque lo que tienes aquí le da polilla, le da orín, eso se daña. Haz tesoros en el cielo. O sea, busca estar cómodo, busca estar bien, amado. Tenga sus cosas, pero que eso no sea un afán donde yo voy a competir con Samuel, porque Samuel llegó con una guagua nueva, yo tengo que comprarme la guagua más nueva que Samuel. Porque Samuel no puede estar mejor que yo. Entonces, esa mentalidad que tenemos de competencia hace que nos olvidemos lo que realmente es importante, que es nuestra vida
espiritual. La verdadera eternidad no está aquí, la verdadera eternidad está en los cielos. Si tú buscas al Señor, tú estás creando tesoros en el cielo. Cuando tú te mueras, cuando yo me muera, no me puedo llevar nada. ¿Se ha dado cuenta? Ese mensaje usted lo escucha 550 mil veces. No te puedes llevar nada. Por eso hay otro chiste que dice, cuando vayas a salir de tu casa, póntelo todo. Por si se quema, no pierdes nada. No diga esas cosas, hermano. Reprenda eso en el nombre poderoso de Jesús. Pero enfóquese en lo que es buscar al Señor y su prioridad sea trabajar con su espíritu. Colosenses dice, perdón, primera de Pedro capítulo 2, el verso 11, dice, recuerda que en esta tierra tú eres peregrino y eres extranjero. O sea, no te olvides de eso. Tú estás aquí, pero tú no perteneces a este reino. No te enfoques en deleitar los deseos carnales, ¿verdad? En otras palabras, y dice muchas otras cosas más, enfócate en buscar la presencia del Dios Todopoderoso y de desarrollar tu alma, tu espíritu, porque lo que se va para el cielo es tu alma y tu espíritu. ¿Cuántos estamos aquí? En medio de esta sociedad donde nos está diciendo todo el tiempo que el que tiene, yo creo que aquí todos en la mesa nos hemos sentado a hablar de Elon Musk, y el que no se ha escuchado su nombre, él es el creador de las Tesla. Era el hombre más rico del mundo. Leí que ya hay otro, no sé si es árabe o otro por allá. ¿10 pesos? ¿Qué? ¿Jeff Bezos? Pues no sé, leí como otra gente, pues no sé. No, yo esas cosas como no me interesan, no presto mucha atención. Pero aparente y alegadamente es el de Amazon. Usted ve la verdad que Amazon está al día en todo. Bueno, no llegan tarde, pero están al día en todo. Gloria al Señor. Y todos nos hemos sentado a la mesa a hablar de eso, ¿verdad? Todos en algún momento hemos visto las 7 llaves del éxito, las 5 llaves para ser próspero, las 42 llaves para ser millonario. Usted ha visto eso y hemos visto reel de la gente que te da consejos y te dice, tú quieres tener el chavo, pues tienes que invertir aquí, tienes que invertir allá, ¿verdad? Nosotros escuchamos todo eso constantemente en nuestra vida. Pues la iglesia te tiene que decir que eso está bien. Tenemos que ser mayordomos, buenos mayordomos de nuestro dinero. Pero ese no es el fin. El fin que no es que usted sea millonario, el fin que usted tenga vida eterna. Que el ser millonario no lo desenfoque de buscar la presencia del Dios Todopoderoso. Si es millonario, gloria al Señor, qué bueno. Pero nunca se le olvide quién es el Señor de su vida. Que cuando usted se siente a la mesa, usted le pueda decir a la gente, todo lo que yo tengo es gracias a la misericordia de Jehová sobre mi vida. Que cuando usted se siente a la mesa, le pueda decir a otros, mira, todo esto, mire mi hermano, yo llevo 22 años en esta iglesia, obligado, pues yo le dije al pastor, no te obliga. A los 3 años de esta iglesia, ser iglesia, de la congregación, nosotros compramos este edificio, 3 años. Eso no se logra allí tan fácil. Yo conocí una pastora hace 2 o 3 años, que hace 2 años realmente pudo tener, después de casi 25 años, su templo por primera vez. Y yo dije, gracias Señor por la sana administración que hay en nuestra iglesia. Porque usted tiene un apóstol que es más duro. No es que es duro, perdón. No. Un apóstol que es cuidadoso, que no se gasta nada. ¿Verdad? Exorcismo, no es necesario. Eso sirve, ¿verdad? Esa es la frase favorita del pastor. Eso sirve hasta que no se pudra, Dani, hasta que no se rompa, hasta que no se explote, no lo va a botar. Hasta que lo coja fuego el micrófono, no lo va a botar. No, estoy exagerando, ¿verdad? Pero a eso nos ha llevado hasta aquí. Que podamos hacer un altar precioso, que lo vamos a inaugurar pronto en el nombre poderoso. Antes que termine el año tenemos que inaugurarlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y usted dele gracias a Dios por eso. Pero sabe que esto es una añadidura. Que usted se siente en una silla cómoda, que tenga aire acondicionado. Tan medio flojo porque es que el aire principal no está funcionando, ¿verdad? Y por eso es que no tenemos la capacidad. Pero después tráigase coat porque lo que va... Nieve va a caer aquí. Gorro, guante, tiene que traerse de todo. Y esto es una añadidura. La verdadera bendición de Jehová sobre nosotros es la bondad y la misericordia que Dios ha tenido sobre nosotros. Que cuando yo me siente a la mesa, yo le puedo decir a mis hijos, ustedes están sentados aquí,
Todo esto es fruto del trabajo, todo esto es fruto del esfuerzo, pero nada de esto no hubiera sido posible si no fuera por la bondad de Jehová en nuestra casa. Si no fuera porque la misericordia de Dios me extendió. Cuando usted se sienta a la mesa hoy, no sé cuántos de aquí se sientan a la mesa y dan gracias. No me conteste, ¿verdad? Hoy, por lo menos hoy. Yo sé que todos los días vivimos a jorar y cada cual corre en su cuarto y come en su cuarto. Pero no pierda la oportunidad de hoy al menos. Espérense un momento. Vamos a sentarnos a la mesa y vamos a dar gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Vaya más allá de la comida y de la familia. Vaya más allá. Y dele gracias a Dios por la salvación de su alma. Dele gracias a Dios por la misericordia que Dios tiene todos los días que usted se levanta una nueva mañana para trabajar. Gracias a Dios por su infinito amor que nos persigue y nos persigue y no nos deja. Esa fidelidad de Dios que aún nosotros siendo tan infieles, tan malos ahí, persiguiéndonos esa fidelidad de Dios sobre nuestra vida. Enfóquese en eso más que en las cosas materiales, que son buenas. Eso es añadidura, ¿verdad? Eso es parte de usted buscar al Señor. Todas estas cosas son añadiduras. Bendito el nombre del Señor. Le servimos a un Dios que es movido por su fe o impactado por su fe, pero es movido a misericordia sobre cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros podemos tener lo que tenemos, porque su misericordia nos alcanzó. Y podemos hoy decir, estamos de pie porque Dios nos ha sostenido. Vamos a Marcos capítulo 5, el verso 18. Aquí hay una historia de... Aquí realmente hay tres historias pasando a la misma vez. Dice la Biblia que había un endemoniado en la región de Gadara, y ese endemoniado, tan pronto Jesús se baja de la barca, él sale corriendo, se tira a los pies del maestro y le dice: Señor, hijo del Dios Altísimo, déjame quieto. ¿Qué tú haces aquí? Déjame quieto. Y el Señor le dijo: sal de ese hombre ahora. Ese muchacho, dice la historia, que lo tenían que amarrar con cadenas porque era tan violenta la posesión que él tenía, que ese muchacho se daba con las rocas, salía corriendo desnudo, o sea, hacía muchas cosas fuera de lo que es lo normal. Lo amarraban y era tan sobrenatural la fuerza que él tenía que podía romper las cadenas y aún rompía los grilletes y se salía. O sea, ya estaba fuera de control. Cuando Jesús llega, los demonios saben que Jesús está. Quien no se da cuenta somos nosotros. Quienes vivimos en otro país somos nosotros, que no nos damos cuenta. Jesús está. Esos demonios tan pronto sintieron que ese hombre puso un pie en ese sitio, salió corriendo y dijo: déjame quieto, por favor. Y le dijo: ¿quién tú eres? Le dijo Jesús. Jesús le dijo, el demonio le dijo: me llamo Legión porque hay muchos dentro de este muchacho, ¿verdad? Y él le dijo: te reprendo y sales. Y dice la Biblia, el verso 18, vamos allí. Yo creo que es lo que ustedes, yo quiero que se lleve en esta preciosa mañana del Señor. El verso 18 dice: al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba diciéndole, déjame ir contigo. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: ve a tu casa, cuéntale a tu gente cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Este mensaje que Jesús le está diciendo al endemoniado, al que era endemoniado, que había sido libertado, es: no te quedes con la bendición. Cuéntale a otros, porque tu testimonio va a hacer que otras personas puedan venir a los caminos del Señor. Lo que Dios ha hecho contigo va a provocar que otras personas quieran saber más de lo que Dios hace, de lo que Dios es capaz de hacer en la vida de una persona. Y mira lo que le dice, de cómo Dios ha tenido misericordia. Cuando iba, pasó eso, llegó Jairo. Jairo le dijo: mi hija está enferma, está en su lecho de muerte, ve para que la sanes. Y Jesús le dijo: pues vamos. Jesús, movido a misericordia por la necesidad de la gente, se movió a compasión y caminó con Jairo. Y dice la Biblia que en medio del revolú, usted conoce la historia, la voy a repetir, llegó la famosa mujer del flujo de sangre, que no sabemos su nombre, Gadarina. Estaba en Gadara, no sé. Gadarena, a lo mejor se llamaba. Garden in the Sun, una cosa en inglés, una cosa así. Dice que corrió y tocó el borde del manto del maestro y dice que al instante recibió sanidad.
Porque cuando usted reconoce que Dios está en un lugar, amado, usted se va a mover y usted dice, yo tengo que alcanzar a Dios aquí. Yo tengo que alcanzar, yo no me voy de aquí si Dios no me bendice. Yo no me voy de aquí si hasta recibir lo que Dios tiene preparado para mí. Esa es la gente que tiene un corazón hambriento por la presencia del Dios Todopoderoso. Dice la Biblia que cuando ella tocó el manto, Jesús le dijo, mujer, tu fe te ha sanado, levántate y sé libre de ese azote. Y la mujer se fue y Jesús iba de camino a la casa de Jairo, y en ese mismo momento le dicen a Jairo, Jairo, ya tu hija se murió, deja al maestro quieto. Dice que Jairo se entristeció y Jesús le dijo, no temas. Y a mí eso me impacta, porque en medio de una crisis tan difícil como la pérdida de un hijo, el Señor te diga, no temas. Esa es la bondad y la misericordia de Jehová sobre la vida de nosotros. Que en medio de nuestros procesos podemos decir, no tengo lo que quiero, no he alcanzado lo que soy, pero la bondad de Jehová ha sido tan maravillosa conmigo que me ha sostenido hasta el día de hoy, aún cuando yo no tengo lo que quiero. Esa es la verdadera bondad de Jehová que nosotros tenemos que celebrar el Día de Acción de Gracias. Usted tiene comida, gloria a Dios, porque el que más o el que menos, al menos tiene una latita de atún con una galletita Sport Soda, ¿verdad, Oma? Estábamos hablando de las dietas y todo ese revolú. Pero hoy no es día de dieta. Hoy vamos a comer mañana. Bueno, empieza el lunes realmente porque el fin de semana va a ser violento. Aquí mañana va a haber pernil, arroz con dulce y todas esas cosas. ¿Cómo Dios ha tenido misericordia? Siéntate y cuéntale a otro. E inclusive cuando usted sigue leyendo Marcos, Jesús le dice a algunas personas, mira, no digas nada, no digas que yo te sané. Pero dice Marcos 7 que mientras más Jesús le decía que no, la gente más hablaba, más la gente lo decía. Porque es que cuando Dios ha hecho algo grande contigo, tú tienes que contar las maravillas de Jehová. No te enfoques en lo que era tu pasado, enfócate en lo que Dios hizo con tu pasado. Porque yo recuerdo que en algún momento Enoxito tuvo curiosidad con Enoch de su pasado, porque lo escuchó decir unas cuantas veces, ¿verdad? De que Dios lo había sacado del alcohol, que Dios, ¿verdad? Lo había. Y él le dijo, ¿sabes una cosa, Enoch? Esa fue la peor etapa de mi vida. ¿Tú sabes cuánta gente yo dañé en el proceso? ¿Tú sabes cuánta tristeza yo tuve? ¿Cuántas decisiones malas yo tomé? ¿Tú sabes todo lo que yo perdí en ese proceso? Y la misericordia que Dios tuvo me alcanzó y hoy aquí estoy de pie. Cuéntele a alguien lo que Dios hizo con usted en algún momento y lo que sigue haciendo, porque todos nosotros somos pecadores. ¿Usted se ha dado cuenta, verdad? El que más o el que menos, el que no tiene dinga, tiene mandinga. Es un demonio, pastor. Ay, mira, tengo que venir a la clase de guerra espiritual. Tengo que venir. No repitas eso. Pastor, te toca la clase del martes para que me enseñe quién es dinga y quién es mandinga. Gloria al Señor. ¡Te toca! Que nuestro día de hoy sea para inspirar y animar a otros a seguir creyendo y a motivar a otros a creer en Jesús. Siéntese con sus hijos a la mesa, sus hijos no le sirven al Señor, su esposa o su esposo no le sirve al Señor, cuéntele y agradézcale y dígale, la comida es parte de la bendición, pero lo más lindo que nosotros tenemos es la vida eterna, la salvación, la gracia y el favor de Dios. Reflexionemos en su bondad, reflexionemos en su misericordia y agradezcamos que el Señor nuestro Dios no tiene límites para con cada uno de nosotros. Yo siempre recuerdo un versículo que Omaira cantaba que decía, mucho más abundantemente que pedimos de lo que pedimos y esperamos, el Señor nos entrega a nosotros. Esa es la misericordia de Jehová sobre nuestras vidas. Gloria a Dios que tiene algo para sentarse a comer. Gloria a Dios que tiene algo donde recostar su cabeza, aunque sea el carro. Pero tiene un lugar donde pueda dormir. Dale gracias al Dios Todopoderoso. Hay gente que no tiene donde dormir. Lo demás son simples añadiduras. Comparta con otros la bondad y el amor que Dios ha tenido con usted y con su familia. Póngase de pie en esta preciosa mañana. Yo quiero que los músicos vengan por aquí. Y usted va a hacer un ejercicio conmigo en esta preciosa mañana. Vamos a cantar nuevamente. Vengan todos, vengan las danzoras, vengan todos. Yo quiero que usted haga un ejercicio conmigo en esta preciosa hora. Y usted cierre sus ojos allí y no piense en nada material que usted tiene. No piense en eso. Piense en el amor, en la misericordia, en la gracia y el favor de Dios
que Él ha derramado sobre usted y sobre su casa. Cuánto Él lo ha amado a pesar de lo infiel que hemos sido. Cuánto Él nos ha amado. Cuánto Él nos ha abrazado los días que a veces estamos tan de mal humor que ni siquiera nos damos cuenta que Dios está a nuestro lado como poderoso gigante. Perdón, hija. No te vi. Piensen en los momentos en los que el Señor lo ha levantado, aún en su dolor más profundo, el Señor lo ha sostenido de su mano. Y aun cuando usted no se puede levantar de ese dolor, Él ha descendido a su nivel y ha estado con usted abrazándolo, aun cuando todavía está en el piso. Piense en el momento en el que el Señor llegó a su vida y lo rescató de la tristeza, lo rescató del dolor. Que el pecamos y su gracia nos alcanzó y hoy somos libres de toda maldición. Y que su pasado el Señor lo olvidó, nuestro pasado el Señor lo olvidó. Que el Señor olvidó todas las cosas malas que hicimos y que nos restauró, nos levantó y puso nuestros pies sobre peña y enderezó nuestros pasos. Y yo quiero que cantemos nuevamente esta alabanza con todas las fuerzas del corazón. Y podamos decirle: gracias, Señor, porque tu bondad nunca me falla. Tú estás siempre cerca, siempre estás cerca. No te alejas, el que se aleja muchas veces soy yo, Señor. Tú siempre estás. Y hoy es una buena mañana, Señor, para darte gracias. No simplemente por lo que tenemos, sino por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque tú no te has ido, aún en los momentos en los que hemos estado mal, hemos estado fallando, Señor, allí tú no te has ido y tu gracia nos ha alcanzado. Por eso te damos gracias en esta preciosa mañana. Mil gracias por tu presencia en medio.